Se siente. ¿Siente culero? Sí. ¿Y este cuarto está? No le entra nada de luz. Caguamas. Sí, caguameros. ¿A poco este es el baño? Sí, la mancha está bien chiquito. Sí. Vamos. Ruinas. Si no me hago un putazo. No mames, están bien inclinadas. Sí. Sí, ahorita vamos a ir otra vez para tomar fotos y todo. No mames, Carlos, qué culas están estas escaleras, güey. Pero también. No mames, güey, qué feo. Pero no, las palomas, güey, no hacen nada. ¿Sabes qué? Se me antoja dejar un celular aquí grabando, güey. Para allá. ¿Cómo ves? Van a empezar a joder, cabrones. Bueno. Pásale, pásale, hijo. Cuidado con todo. Mira, es. No, 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 quítate, culera. Ay, güey. No mames, hasta parece película de terror. Te digo algo. Este hotel se siente más pesado que aquí. ¿Se te hace? Sí. Sí, aquí arriba, sí. Sí, aquí arriba. Pues por la altura, no, 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 no
Pero ahorita no estamos en plan de investigación. No, no, pero... Estamos recorriendo. Acá ya es el tren. Se siente más... Sí. Ay, salimos de lo... Sí. Es lo que me interesa, güey. ¿No viste el video, güey? Vamos a ir a mi cuarto favorito, la página de... Que nos escuche. Sí, no, porque... Hazlo, pues cerrarle aquí. Bueno, amigos, ya vamos de regreso. Bueno, vamos a entrar a hacer un recorrido rapidito aquí a los cuartos. Ay, güey. ¿Sí puedes salir al pasillo que le tomaste foto? ¿Eh? Al pasillo que me mandó foto, al de acá atrás, al patio. Pasillo. Ah, sí, de allá. Pero es por afuera de nuevo. No se lo deja, tampoco tengo llave y también está chido, hasta tampoco tiene nada de luz. Sí. Ya, pues se lo fue la onda, pensé la llave de mi jefe. Aquí se va a cortar. Vamos a pasar por el baño. El sótano. Ay, no seas mamón. Te estoy diciendo que a ver cómo lo ibas a hacer aquí, güey. Bájala, aquí te la detengo, güey. Antes de la investigación. Pinchales esos. La mancha es de esas llantas de... No está muy grande aquí, ¿verdad? ¿Eh? Pero... Acá es lo que me divierte. ¿Esas escaleras para dónde van a dar, Carlos? No sé, están clausuradas. ¿Y si las desclausuramos? Ah, sí, cierto. Ahí está. Está usando muy bajito. Entonces, esta es la parte... Bueno, esto viene siendo el sótano donde guardan todas las... ¿Y aquí que no has escuchado algo? ¿No te han dicho que haya pasado algo? Nah. Seas mamón. ¿No hay ratones? No. Ni ratas. No manches, una consola de allá de los años del caldo y una casetera. ¿Ve? Imposible. Un archivo muerto. Me vas a regalar un libro de estos, Carlitos. ¿Un qué? No puedo, no son míos. No se van a dar cuenta. ¿Un qué, güey? Un libro de esos, mira. Ah, no te creas. Mira la televisión también, muchísimo. Ahí hay otra. No mames, la máquina de escribir, ¿ya viste?
Viejísimas. Mira, acá hay teléfonos tirados de allá de la época. Casco. ¿El qué? El martillo de Thor. Chales. Sí, sí. Carlos, pareces un espectro ahí parado. Archiveros. Entonces, aquí entras tú también a qué. Yo nomás a divertirme. Pero no vienes aquí a, por ejemplo, a sacar material o. No. O cosas así. No, por ejemplo, yo nomás tengo que trabajar aquí en las mañanas a checar los boilers que están prendidos, que la tubería esté tibia o caliente. A checar que no haya plaga de cucarachas. No manches, una secadora. Nomás ¿Y esos hoyos, Carlos? No sé, fíjate. Me acuerdo de detenerme, doy la vuelta para acá, ¿eh? Ahí hay otro. Una secadora de allá, ¿eh? ¿Y esto qué viene siendo, Carlitos? Ah, se hace que es de una secadora. Por... una secadora también. Sí, porque atrás está la... Te cambió la lámpara, Alex, usa más la tuya que la mía. Un cuadro porno, no puede faltar aquí en el hotel. Hotel Erdo. Entonces, esas escaleras están clausuradas. Ahorita que nos vayamos, tú apreté el teléfono para que veas el video de la investigación. Porque Tano lo va a subir, Tano lo acaba de editar. No, a mí no me dijo Eduardo, me lo mandas. ¿Ya le mandaste el primero? Ya. ¿Y le mandaste el del material extra? Sí, le dije, búscalo, yo creo que iba paranormal también, ni siquiera. ¿Y estos pinches huevos qué? Ah, y en el terreno tengo unos boilers como estos, más chiquitos, pero así son. ¿Estos qué son, Carlos? Filtros de agua. No seas mamá, me siento como en el juego de Silent Hill. Mira. Se mueve solo ahorita. Ya me voy. No, pues que parecemos niños con juguete nuevo, güey. Bueno, para mí esto es nuevo, güey. O sea, yo nunca había entrado a un hotel de estos. Y pues bueno, vamos a empezar la investigación. Vamos a ir al sótano, bueno, la tata de arriba, a dejar una cámara y empezar por arriba. Y salida. ¿Eh? Ah, pues que anda con lo de su pata. ¿Acá? Alex. Ah, ahí está grabando. Vamos a dejar esta cámara aquí, a ver qué logra captar. Como la ves allá en el ferrocarril.
Entonces ya nos vamos a retirar nosotros de aquí para dejar la cámara aquí. ¿Cómo han sentido el lugar? No, pues está padre. Ahí se siente algo pesadito, pero en el piso que está arriba descubrimos un nuevo. Ahí es donde está. Más porque se ve como que tiene muchísimos más años todavía solo. Ni el encargado sabía cómo estaba ahí. Ahora te imaginas cómo está. ¿Y tú cómo ves el panorama, mi Iván? Sí, coincido con Alex. Creo que allá arriba es donde está más fuerte. Aquí abajo está un poquito más tranquilo. Pero me gustaría ir arriba y investigar un poco más. Y lo curioso es que nos atoraron la puerta para no salir. Sí, de hecho, ahorita que entramos yo le dije a Iván que nomás le iba a emparejar, pero no la cerré. Digo, no estaba. ¿Y tú, mi Carlos, que trabajas aquí, qué? Aquí la parte de aquí, pues esta es la que recorro más seguido. Uh-huh. Se siente arriba, es donde me gustó más ahorita que subimos. Porque no había subido para nada, ni siquiera sabía cómo entrar. De aquí para arriba hay mucha diferencia entre cámaras. Sí. Allá es un putón de piedra. Sí, y aparte aquí no se siente tan pesado el ambiente como allá arriba. Bueno, amigos, ya dejamos equipo aquí abajo. Ahí dejamos la cámara de cazador. Y allá al fondo está la otra cámara grabando. Vamos a ir a la parte. Ay, pendejo. Al tercer. Aquí es una pileta. ¿Este que viene siendo aire? Aire. O sea que aquí estamos que como que en planta alta. Segundo piso. Segundo, tercero. Y esos cuartos. De hecho, ese cuartito de arriba son los del tercer piso, güey. Pero esos cuartos. Por allá anduvimos ahorita. De hecho, ese cuarto fue donde entramos ahorita, güey. Que el del fondo es el que tiene luz, ¿no? Ah, se hace que fue este. No, este lado. Sí, cierto. Ese cuarto está entrando luego para acá, de tal vez está solo. Es parte del que se hace piso. No, ese es el de la luz. Sí, es mío, este. Sí, porque entramos por aquí y lo vamos a pagar. Y es ese. Bueno, entonces, pues vamos a lo que nos. ¿Cómo? Es que mira, acá hay otro cuarto, güey. Sí, hay otro cuarto. Mira. No, pero aquí ya están habitados. Este es el segundo. Pero estos no están habitados. Este es el que utilizan las camareras como para guardar sus cosas. Ah, ok. Sí, porque se ven los mueblecitos llenos de polvo. Bueno, nos viene este. Vamos a dejar la puerta abierta. Pues no, que ahí está la salida. Ahorita ya hemos entrado aquí. Aquí es donde se siente un poquito más pesado el ambiente que allá abajo. ¿Dónde vas a dejar el? ¿Sabes dónde me gustaría que lo dejaras, güey? Ahí donde están las sierras. Ahí
Sí. ¿Este qué es baño? Pues, sí, para darle ahí. Sí, está más para allá. Allí para darle. Ahí, ahí. No miras que son todas mierdas. Déjalo. No lo estás volteando para acá afuera. Mira. Hay que aprovechar que tenemos utensilios. Alex. ¿Sabes cómo saber más cosas, güey? Graba, graba todo lo que puedas. Y todo, cuando estás viendo la grabación, güey, salen más cosas que las fotos. ¿Normal o en vivo? En el en vivo, normal. La foto del área de descanso donde está la cara esa que viste, sí, la saqué del video. Ahí va. Ahí saqué la captura. Bueno, entonces ahí acá dejaron el compañero Alex Caro el sensor de movimientos. Ahorita. Del fondo hacia acá o nada más que aquí sí a la de la corredera hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Oye? ¿Oíste? Sí. ¿Sí viste? Hola. Aquí. ¿Qué? ¿La escuela? Está un chavillo, güey. De la ventana del aire. Así, güey, se asomó y se prendió. Está entre el aire, güey. ¿Estás solo en esa escuela, ahorita? Sí, pues. Sí, parece. No sé, pero ahorita estamos subiendo yo aquí viendo, güey. Vamos a tener el conserje ahí, un muchacho, güey. Dice, acaba de asomar, güey, de este lado. No estoy grabando. Y no se fue para allá, güey, está entre el aire, güey. No, y aunque grabes, mira, no se me alcanza a mirar por la suciedad del vidrio. Se va a ir la luz.
¿Hay la otra lámpara? Miren amigos, esa es la escuela que ahorita les decíamos Iván y yo. Sí, pues, estaba como que aquí, se hizo para allá. Pero no lo vi que pasara para allá, güey. Ahí se perdió ahí. Ahorita mi compañero Alex acaba de ver un niño ahí. Pasó algo para allá. Me está pesando de la espalda. Te activaste. Miren amigos, ahorita estamos en este hotel, el cual ya tiene más de 100 años, ya sabe casi. ¿Cuál fue primero? ¿El ferrocarril o este? Se hace con ferrocarril. Ferrocarril va, pero casi van a la par, casi 100 años. Ponle que este, aquel tenga más años que este, 100 años. Sí, este sí. Debe tener con unos 90 y 100 cerrados. Nacionalmente. Bueno. No, ya no. Mire, la base, amigos, de antes, el de piedra, mire, ya nomás le dan el colchón, mire. Ahorita, mi compañero Iván anda haciendo un barrio. ¿Y seguro ninguno de tus trabajadores está entrado tampoco para acá? No. Sí. ¿Es el mío? Vale. ¿Para
No, no, con esta. ¿Hay alguien aquí? Miren. Ahí va. ¿Hay alguien aquí? A la luz. ¿A cuál luz? Listo. No te dejas. Sí. ¿Pega? Ya. Por detenido, nomás una cosa que le pedí, que ayúdame. Ahora, ¿para dónde? ¿Cómo salir y por secundario? Porque ya fue grabado. Sí. Le acabó la vida. Y no, otra. ¿Qué? ¿Lo te duró grabando que con una hora casi 2 horas, va? Más o menos. Pero nomás le puse. Pues si desde que lo pusiste, que lo más relevante de la. Vamos por él. ¿Te vas a llevar el detector? Sí, pues ya vaya con su. Lleva el detector. ¿No? Y ya cuando entré para acá, güey. ¿Qué, güey? Ah, su pinche madre, me tumbaron, güey. Ay, güey, el pinche menudo gordo que me duele. ¿Seguro? ¿Se la tumbaron? No, pues con putazo, güey. Ah, su madre. Ya no te ves en el es que fuimos a San Rafael, güey, también. ¿Lo aventaron? Con él para que no lo vayan a aventar, carnal. Ah, oh, el mero pinche dedito que me duele, güey. En el San Rafa también, ¿te acuerdas que te aventaron? Sí. Ya, ya nos vamos, ya nos vamos. Ay, qué chico de la mierda. Sí. ¿Qué le cortas? ¿Eh? Le cortas. ¿Eh? Está muy fuerte. Ahí, allá atrás. Porque desde hace rato estoy viendo arriba parado. Sí, pero pues ahorita fue lo que le dije. Mira. Ahí. Ahí. Ahí pasa, güey. Güey, me hicieron así. ¿Sí va? Sí. Mira, mira cómo. Pues sí, un chimotazo que se ve la lámpara. Ahí. Todo ya me lo traje, cabrón. Ya nos vamos, para que no estés de malas. No, por ahí no es, güey. Ándale, le toca enfrente, porque si no ahorita te vuelven a. Te vuelven a agredir, hijo, ándale. Es que se vio fuerte el putazote de la. Y la mano. ¿Lo tienes grabado? Sí. Sí, pues se oye bien fuerte el putazo. ¡Pah! Bueno, me lo vamos a subir ahí arriba, así que voy a poner en pausa. Bueno, ya estamos aquí arriba, amigos. Acá entra Iván, acá entra Carlitos. Y pues venimos por. Huele. Huele curioso. Cuartos abandonados. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta acá.
Ahora tienes la... Estamos de vuelta en el piso donde empezamos ahorita todo este rollo de la grabación. Entonces, está donde la grabación. Ah, nos falta ir allá afuera. Sí, eso es donde la cerraron. Mira. ¿Pero eso? Sí. Pero estaba así. ¿Está abierta? Sí, eso es donde la... ¿Está abierta? Sí. Oye, te metieron buen putazo, hijo. ¿Eh? Te metieron buen putazo. Cámara. Pero bueno, un putazo de metió en este güey. Mira, de acá de este otro cuarto se ve bien con la escuela. De este. ¿Mande? Apenas les ando dando una pintada. Y esos de arriba son los que están deshabitados, que es donde andamos ahorita. Ajá. Son las que están de este lado, que no supe cómo entrar ahí. Uh-huh. Ah, ok. Sean no, estas. Hay otra puerta que da a estas habitaciones. Te digo que se va a tardar hasta el tercer de este lado. ¿Cómo nos faltaron? Esta parte es en la que andábamos. Toda esta. ¿Sí, no, esta era la que andamos ahorita? Sí. Ahorita fue lo que descubrimos, ese es el último piso. Sí. Sí, güey. Entonces, chécate el último piso, el pasillo, llega hasta aquí donde estuvo, güey. Sí. Entonces, todo este parte de arriba nos faltó, güey. Ya se viene donde tenía yo aquí. Ahí entra el piso. Es que subiendo las escaleras del tercer piso, está una puerta así como cuando subimos al segundo. Ajá. Así de frente. Y hay otra puerta del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Que esta fue la bueno, a esa nunca entramos, pues. Nosotros la llevamos hasta allá. A donde están los ojos, pues ahí. Estos departamentos también son de aquí del hotel. ¿Estos? Ahí. Ahorita que... No hubo mucha actividad, hubo algunos sonidos y todo lo que se escuchó. Pero hay una parte es al fondo que me llamaba mucho la atención. O sea, algo había ahí. A lo mejor no se dejó manifestar tanto, pero sí me llamó mucho la atención el fondo del pasillo. Pasillo. Y ahorita que le tomaron la lámpara al Alex. Fíjate que se escuchó muy fuerte. A lo mejor no el golpe, pero sí el manotazo. La lámpara, sí se escuchó muy, muy fuerte, como le han dado un manotazo.
Si se te cae, pues se te cae así. Sí, se resbala. Se te resbala ya, pero se escuchó muy fuerte el golpe de la se fue así. Sí. Pero está muy padre, la verdad. Le agradezco aquí a nuestro amigo que nos... El tremendo Carlitos. Nos dio la oportunidad de entrar. Ya teníamos tiempo, ¿verdad? Queriendo entrar a los hoteles de los aquí. Los hoteles de aquí del centro y media se nos cumplió. Me sacaron. Tremendo. No, yo sí escuché el mandazo que le dieron. Se escuchó el manazo que le dieron, estuvo bastante fuerte, más el golpe de la lámpara cuando cayó para que le lastimara el pie. Un par de gruñidos que escuchamos, algunas sombras que tímidamente se asomaron. ¿Como de lamentos? Pero estuvo padre, digo, yo el tercer piso no había entrado, uno de los lugares que no había visitado yo de aquí del hotel. Este primerizo. Eso lo descubrimos. Fue primicia. Estuvo padre. Ahorita que estábamos grabando aquí, en una de esas habitaciones de allá arriba, se escuchó un ruido medio raro. Estuvo muy padre el recorrido, la verdad. Ya tenemos tiempo mi compañero Iván y yo, y también Alex, queriendo entrar a estos hoteles. Y gracias a Carlos, pues ya tuvimos la oportunidad. Sí se dejaron ver dos, tres sombras algo tímidas, como dice Carlos. Se escucharon gruñidos, que Iván escuchó también, igual que Carlos.